para poder captar a puertas de un evento que tiene una connotación nacional enorme como los Juegos Nacionales, que llega el mejor de todos a dirigir nuestros talentos, nuestros deportistas. Todas las ligas encontrarán en una figura del fútbol caucano, la máxima figura que en los años anteriores nos ha mostrado, como es Humberto el Tita Polanco. Humberto jugó en equipos profesionales como el América de Cali, como el Tolima, como el Unión Magdalena, como el Marítimo de Venezuela. Recuerdo un gol que hizo por allá en Copa Libertadores con el Marítimo. Jugó en todas las selecciones Cauca que le antojó jugar. Jugó en la primera C, pero además ha tenido siempre esos vínculos solidarios por todos los deportistas, por los futbolistas. Y es por esto que no hay un solo futbolista en el Cauca que no sepa quién es Humberto Tita Polanco, y desde luego no hay un deportista de otra disciplina que no lo reconozca. Así que para nosotros es de verdad una importancia enorme que el INDER, nuestro INDER, Deportes Cauca, tenga a la persona de las calidades que tiene el ingeniero electrónico Humberto Polanco. Dos especializaciones, una maestría. Eso hace un complemento formidable para que podamos nosotros hacer en estos meses los mejores esfuerzos. Yo celebro la llegada al equipo de gobierno de Humberto Polanco y tomamos posesión felicitando a la doctora Andrea Andrade, su esposa, a su hijo y a toda la familia del fútbol, que además del fútbol encontrará en las otras disciplinas la tarea enorme que hoy se le encomienda. Es usted nuevo director de Independiente. Bueno, las expectativas en el cargo son, primero que todo, organizar un poco la parte administrativa de Indeportes, apoyar el deporte tanto competitivo como recreativo, y pues velar porque las políticas del instituto se cumplan en estos 6 meses que quedan de gobierno, para que pues podamos sacar unos indicadores lo mejor posible en lo que resta del tiempo. Cauca, territorio de paz.